La opción todavía está vigente. Atención. Otra vez Vargas, pero hay gol. Gol de Guachipato. 2 minutos de juego. La gran tapada de Vargas de nada sirvió. De cualquier forma, Guachipato conquistó el primer tanto a los 2 minutos. Luis Castillo, camiseta número 11, con la complicidad del portero Vargas. Prepara el camino el Leo con Valencia. Gran pase para Golbert. Tanucci, impecable. Impecable Tanucci. Ha sido un señor en la zona de Castillo. Es el octavo lanzamiento de esquina que concede la defensa de Guachipato. El huevito Valencia dispuesto para levantarla. Gatti abandonó muy lejos. El otro centro viene por parte de Ponce. Gatti. Celebrando a los 22 minutos el empate que por fin cae en el arco de Guachipato. 1-1, la U y Guachipato. Hay falta, ¿eh? No hay falta en el hombre que cabecea, que es Castañeda. En ese momento se le suelta la pelota al arquero y ahí apareció, sí, Marcelo Sala, la del goleador, con olfato. De las pocas vías que le quedaban a la Universidad de Chile, era el centro, y ahí apareció Salas. Siempre Cristian con la pelota. Valencia. Entre tres rivales pierde. Contreras recupera. Intenta el contraataque con Castillo. Otra vez Contreras. Omar Gómez a la expectativa. Ahí está el trío de ataque. También se suma Hugo Neira por la otra banda. Gómez. Atención. La oportunidad para Guachipato. ¡Gol! ¡Gol de Guachipato, Omar Gómez! El contraataque bien urdido. La jugada individual de Gómez. Y en 39 minutos, enmudece el Nacional. Guachipato está ganando a la U. Y estas son las situaciones del fútbol. Esta es la gracia que tiene el fútbol, lo grande que es. Universidad de Chile ya largamente estaba mereciendo quizás poder encaramarse más allá de este empate. No con mucho fútbol, pero sí con una presión que estaba molestando ya al cuadro de Guachipato. Aparece el contragolpe, aparece una claridad y ofensiva. El gol en la última maniobra, pero persiste la presión azul buscando a lo menos un empate. Leo Rodríguez no puede. Omar Gómez juega con Viveros. Pasó ante Traverso. Muy fresco Vivero, que acaba de ingresar. Se va adentro el 16. Excelente engancha. Atención, el centro para el tercero. Gol de Guachipato. Guachipato, el partido sentenciado. 47 minutos. Wilson Contreras. Guachipato le está ganando al bicampeón Universidad de Chile por 3-1.